masonería en España sigue despertando todo tipo de recelos. Legalizada en 1979 como una más de las asociaciones integradas en el registro del Ministerio de Interior, la Gran Logia de España tiene hoy decenas de templos en todo el país. Templos como este, en uno de los enclaves del poder financiero madrileño. Sin embargo, la democracia no la ha librado de un trato discriminatorio respecto a otras asociaciones o sindicatos, llegando a estar oficialmente incluida en el catálogo de sectas. Los bienes confiscados a la masonería durante el gobierno del general Franco, por ejemplo, siguen sin ser devueltos a las logias que fueron propietarias de los mismos. Templos, inmuebles por todo el país que aún siguen en manos del Estado. En España tenemos que tener en cuenta que desde la guerra civil hasta el año 75-76 ha habido una ruptura de más de 40 años, y que la masonería era la bestia negra. Durante la guerra civil el mero hecho de ser masón era delito de muerte, sin necesidad de proceso previo. Entonces todo esto influye hoy día para que esta asociación, por un lado, no haya encontrado su camino al retorno y por otro lado se encuentre con un rechazo social. Lo cierto es que la masonería contemporánea en todo el mundo sigue arrastrando el triste estigma de lo ocurrido en Italia en 1980 con el escándalo de la llamada logia P2. Las conexiones de la mafia de Licio Gelli con la banca vaticana dejaron el cadáver de Roberto Calvi sobre las aguas del Támesis. El presidente del banco ambrosiano apareció misteriosamente muerto colgado de uno de los puentes del río londinense. Aquel escándalo fue terrible, pero aquel escándalo fue el ejemplo de una persona que quiso aprovecharse de la masonería ingresando en ella, porque la loja pidió en la logia masónica con toda la real ley. Luego fue expulsada, pero de momento lo fue, ¿no? Y fue el caso clásico de aquel famoso Licio Gelli, que estuvo aquí luchando con los voluntarios italianos a favor de Franco durante la guerra civil, no se veía por decir de derecha o de izquierda, es igual, y luego pues quiso él influir en la masonería para aprovecharse de ella. La logia P2. La estructura del crimen organizado en Italia se había infiltrado en la masonería, manchando para siempre su principio esencial de la honradez. Seguimos siendo un valor depreciado dentro de la sociedad española, cuando en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso en Francia, en Alemania, también en parte en Italia, claro, en los países católicos es donde se ha depreciado más a la masonería, por influencia del integrismo católico. Estas imágenes, hasta hoy inéditas, grabadas en 1995 por hermanos de la madrileña logia Concordia 4, de la que formó parte Mario Conde, dan cuenta de uno de los más recientes y frustrados actos celebrados en la capital del reino. Nunca antes se había difundido este singular documento. Personalidades de la política, el derecho, la arquitectura, las artes e incluso masones relacionados con la italiana logia P2 se dieron cita aquí. Guardas jurados contratados por los propios masones acordonaron la zona para que nadie les viera. A plena luz del día, junto a la madrileña estación de tren de Las Delicias y vestidos por completo de negro, colocaron ritualísticamente la primera piedra del templo de Salomón, es decir, el lugar donde algún día estaría el gran templo masónico madrileño, el lugar desde el que se rendiría tributo al gran arquitecto del universo. Nunca lograron su objetivo. La masonería, aplastada por la represión franquista, diezmada por el exilio y la muerte, no ha logrado todavía reagruparse, a pesar de los 20 años transcurridos desde su legalización en la España democrática. Como señala el profesor Benimeli, los masones españoles conviven repartidos en diferentes obediencias, a menudo enfrentadas entre sí, tratando de buscar el nexo que de nuevo les agrupe y les devuelva la influencia y el poder que antiguamente tuvieron. La influencia política de la masonería hoy en España, no creo que me equivoque, pero es absolutamente nula. Porque si por influencia política decimos, pues, ¿cuántos ministros masones hay? ¿Cuántos jefes de partido político hay? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos alcaldes? La respuesta, no te voy a decir ninguno, pero a lo mejor sería la más correcta, ¿no? Los historiadores coinciden en que ni la Revolución Francesa, ni la científica, ni la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, ni la independencia latinoamericana,
ni la Segunda República Española hubieran sido posibles sin la influencia decisiva de la masonería liberal sobre el poder político. Sin ellos, la historia contemporánea probablemente estaría escrita de otro modo. Lo que era la importancia de la masonería, básicamente, después de la Revolución Francesa, la liberación, la independencia de los países de América Latina. Es verdad que los planes están hechos en las logias de la masonería, porque, como he dicho antes, se trata de la sola organización de sociedad civil en esa época. Pues la Iglesia ha tenido la obsesión de la masonería desde esta época, pensando que la Revolución Francesa y la pérdida del imperio en América Latina era culpa de la masonería. Comenzaron construyendo catedrales hace años y levantaron el gótico francés, el italiano y el alemán. Eran los primeros masones, obreros laicos, contratados por la Iglesia, que vivían a pie de obra en viviendas comunes a las que llamaban logias. Un estatuto interno del medievo, elaborado por ellos mismos, les obligaba a la concordia fraternal entre obreros masones de toda Europa. De los monjes arquitectos aprendieron las artes de la edificación hasta que se emanciparon de la Iglesia, hace 300 años. Cuatro logias londinenses, en pleno siglo XVIII, decidieron entonces federarse y bajo el nombre de Gran Logia de Londres, elaboraron las constituciones de Anderson, un reglamento interno de carácter jurídico que es el origen de la masonería moderna, la llamada masonería especulativa. Pero sus ritos no han cambiado lo más mínimo en los últimos siglos. La Cámara de Reflexión sigue siendo el primer secreto al que accede un profano cuando tiene el privilegio de ser invitado a incorporarse a la masonería. Mozart, Washington, Bolívar, Lincoln, Roosevelt, Allende o Neil Armstrong, el primer hombre que puso el pie en la luna, pasaron por salas como esta. Dentro de ella, durante horas, el neófito se enfrenta a la soledad del testamento filosófico. Una hoja en blanco donde debe escribir lo que se debe a sí mismo, lo que en la vida debe a los demás y lo que cree deber al gran arquitecto del universo, que es como llaman a Dios en la masonería. La masonería, lo mismo que otras sociedades iniciáticas, trata de transformar a la persona a través de ceremonias. Por explicar analógicamente lo que quiero decir, si usted recuerda, una de las funciones tradicionales del teatro clásico era la purificación de las pasiones a través de la representación. Es decir, lo que llamaban los clásicos la catarsis. Esto es lo que se pretende en las sociedades iniciativas. Durante horas, a la luz de una vela, el neófito se enfrenta a los esenciales símbolos terrenos. El trigo, la sal, el azufre, la pluma y el tintero o la calavera. Ceremonias de vuestra admisión. Pasadas esas horas, como refleja esta recreación titulada El Olivar de Atocha, acudirá a recogerle quien haya apadrinado su incorporación a la masonería, quien garantice su honradez, su libertad y sus buenas costumbres. El neófito, con los ojos vendados, será conducido hasta las puertas cerradas del templo. Llamará y no le abrirán. El cual desea penetrar en nuestros augustos misterios. Decidle al que conducís que se retire, que para nada le necesitamos. Insiste en entrar y pretende que le abráis las puertas del templo. ¿En qué funda su insistencia y sus pretensiones? En que es hombre libre, honrado y de buenas costumbres. Esa respuesta ritual, que lleva siglos repitiéndose en la masonería de todo el mundo, será la que le permita entrar. Una vez dentro, comenzará el gran psicodrama que en realidad son las tenidas, las reuniones de las logias masónicas. En esta película francesa de 1939, Puertas Ocultas, hecha en contra de la francmasonería, se recrean algunos ritos iniciáticos que también hoy se realizan. El profano deberá beber azogue y llevar el pecho descubierto para demostrar que es hombre y un pie descalzo. Es decir,
el lugar donde algún día estaría el gran templo masónico madrileño, el lugar desde el que se rendiría tributo al gran arquitecto del universo. Nunca lograron su objetivo. La masonería, aplastada por la represión franquista, diezmada por el exilio y la muerte, no ha logrado todavía reagruparse, a pesar de los 20 años transcurridos desde su legalización en la España democrática. Como señala el profesor Benimeli, los masones españoles conviven repartidos en diferentes obediencias, a menudo enfrentadas entre sí, tratando de buscar el nexo que de nuevo les agrupe y les devuelva la influencia y el poder que antiguamente tuvieron. La influencia política de la masonería hoy en España, no creo que me equivoque, pero es absolutamente nula. Porque si por influencia política decimos, pues, ¿cuántos ministros masones hay? ¿Cuántos jefes de partido político hay? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos alcaldes? La respuesta, no te voy a decir ninguno, pero a lo mejor sería la más correcta, ¿no? Los historiadores coinciden en que ni la Revolución Francesa, ni la científica, ni la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, ni la independencia latinoamericana, ni la Segunda República Española hubieran sido posibles sin la influencia decisiva de la masonería liberal sobre el poder político. Sin ellos, la historia contemporánea probablemente estaría escrita de otro modo. Lo que era la importancia de la masonería, básicamente, después de la Revolución Francesa, la liberación, la independencia de los países de América Latina. Es verdad que los planes están hechos en las logias de la masonería, porque... Como he dicho antes, se trata de la sola organización de sociedad civil en esa época. Pues la Iglesia ha tenido la obsesión de la masonería desde esta época, pensando que la Revolución Francesa y la pérdida del imperio en América Latina era culpa de la masonería. Comenzaron construyendo catedrales hace años y levantaron el gótico francés, el italiano y el alemán. Eran los primeros masones, obreros laicos, contratados por la iglesia, que vivían a pie de obra en viviendas comunes a las que llamaban logias. Un estatuto interno del medievo, elaborado por ellos mismos, les obligaba a la concordia fraternal entre obreros masones de toda Europa. De los monjes arquitectos aprendieron las artes de la edificación hasta que se emanciparon de la iglesia, hace 300 años.
cuatro logias londinenses, en pleno siglo XVIII, decidieron entonces federarse y bajo el nombre de Gran Logia de Londres, elaboraron las constituciones de Anderson, un reglamento interno de carácter jurídico que es el origen de la masonería moderna, la llamada masonería especulativa. Pero sus ritos no han cambiado lo más mínimo en los últimos siglos. La cámara de reflexión sigue siendo el primer secreto al que accede un profano cuando tiene el privilegio de ser invitado a incorporarse a la masonería. Mozart, Washington, Bolívar, Lincoln, Roosevelt, Allende o Neil Armstrong, el primer hombre que puso el pie en la luna, pasaron por salas como esta. Dentro de ella, durante horas, el neófito se enfrenta a la soledad del testamento filosófico, una hoja en blanco donde debe escribir lo que se debe a sí mismo, lo que en la vida debe a los demás y lo que cree deber al gran arquitecto del universo, que es como llaman a Dios en la masonería. Apareció misteriosamente muerto, colgado de uno de los puentes del río londinense. Aquel escándalo fue terrible, pero aquel escándalo fue el ejemplo de una persona que quiso aprovecharse de la masonería ingresando en ella, porque era captura en la logia masónica con toda la ley. Luego fue expulsada, pero de momento lo fue, ¿no? Y fue el caso clásico de aquel famoso Licio Gelli, que estuvo aquí luchando con la voluntad italiana a Salvador Franco durante la guerra civil. La masonería puede ser de derecha o de izquierda, es igual, y luego pues quiso él influir en la masonería para aprovecharse de ella. La logia P2. La estructura del crimen organizado en Italia se había infiltrado en la masonería, manchando para siempre su principio esencial de la honradez. Seguimos siendo un valor depreciado dentro de la sociedad española, cuando en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso en Francia, en Alemania, también en parte en Italia, claro, en los países católicos es donde se ha depreciado más a la masonería, por influencia del integrismo católico. Estas imágenes, hasta hoy inéditas, grabadas en 1995 por hermanos de la londinense logia Concordia 4, de la que formó parte Mario Conde, dan cuenta de uno de los más recientes y frustrados actos celebrados en la capital del reino. Nunca antes se había difundido este singular documento. Personalidades de la política, el derecho, la arquitectura, las artes e incluso masones relacionados con la italiana logia P2 se dieron cita aquí. Guardas jurados contratados por los propios masones acordonaron la zona para que nadie les viera. A plena luz del día, junto a la madrileña estación de tren de las Delicias y vestidos por completo de negro, colocaron ritualísticamente la primera piedra del templo de La masonería en España sigue despertando todo tipo de recelos. Legalizada en 1979 como una más de las asociaciones integradas en el registro del Ministerio de Interior, la Gran Logia de España tiene hoy decenas de templos en todo el país. Templos como este, en uno de los enclaves del poder financiero madrileño. Sin embargo, la democracia no la ha librado de un trato discriminatorio respecto a otras asociaciones o sindicatos, llegando a estar oficialmente incluida en el catálogo de sectas. Los bienes confiscados a la masonería durante el gobierno del general Franco, por ejemplo, siguen sin ser devueltos a las logias que fueron propietarias de los mismos. Templos, inmuebles por todo el país, que aún siguen en manos del Estado. En España tenemos que tener en cuenta que desde la guerra civil hasta el año 75-76 ha habido una ruptura de más de 40 años, en que la masonería era la bestia negra. Durante la guerra civil el mero hecho de ser masón era delito de muerte sin necesidad de proceso previo. Entonces todo esto influye hoy día para que esta asociación, por un lado, no haya encontrado su camino al retorno y por otro lado se encuentre con un rechazo social. Lo cierto es que la masonería contemporánea en todo el mundo sigue arrastrando el triste estigma de lo ocurrido en Italia en 1980 con el escándalo de la llamada logia P2. Las conexiones de la mafia de Licio Gelli con la banca vaticana dejaron el cadáver de Roberto Calvi sobre las aguas del Támesis. El presidente del Banco Ambrosiano